Virus es un juego de cartas con una mecánica de juego sencilla y rápida. El primer jugador que consiga tener en la mesa un corazón, un cerebro, un hueso y un estómago, todos sanos, gana la partida. Preparar una partida Virus es tan simple como mezclar el mazo de cartas, repartir 3 a cada jugador y dejar las restantes formando el montón de juego. En este vídeo simularé que juegan 2 jugadores. Comienza un jugador inicial y se sigue en sentido antihorario. En cada uno de vuestros turnos podéis jugar una carta de vuestra mano y robar una del mazo, o bien descartar tantas como deseéis y robar del mazo la misma cantidad. Cada órgano tiene su correspondiente vacuna. Para vacunar uno, no tenéis más que colocar la cura sobre el correspondiente. Si a un órgano se le vacuna por segunda vez, pasa a ser inmunizado. Un órgano inmunizado no puede ser, nunca, objetivo de un virus ni de una carta de tratamiento, aunque en el caso de estas últimas hay ciertas excepciones especificadas en las instrucciones. Si un órgano está infectado con un virus, es posible curarlo aplicándole una vacuna del color correspondiente. Ambas cartas, vacuna y virus, van al descarte. Un órgano que no esté vacunado puede ser infectado con el virus correspondiente. Un órgano puede ser destruido si es infectado con un segundo virus. El órgano y los 2 virus van a parar al descarte. Si un órgano está vacunado, pero no inmunizado, su vacuna puede ser destruida con un virus. Tanto la vacuna como el virus van al descarte. Un virus comodín puede infectar cualquier órgano, así como destruir la vacuna que desee. No obstante, puede ser aniquilado por cualquier cura. Una vacuna comodín puede vacunar cualquier órgano y destruir el virus que uno quiera. No obstante, cualquier virus puede destruirla. El órgano comodín puede representar cualquiera de los 4 que hay disponibles. Puede ser vacunado e infectado por cualquier tipo de vacuna y virus.
Los tratamientos son las cartas especiales del juego, cada una tiene su función específica. Voy a representar que juegan dos jugadores. El jugador baja un órgano de su mano e inmediatamente roba otra carta del mazo. El segundo jugador realiza la misma acción que el primero. El primer jugador utiliza una carta de tratamiento Ladrón de órganos y le roba el órgano rojo al jugador 2. El jugador 2 decide descartar toda su mano para robar inmediatamente 3 cartas nuevas del mazo. El jugador 2 utiliza una carta de virus para infectar un órgano del jugador 1. El jugador 2 utiliza una carta de virus sobre un órgano que ya tenía una anteriormente, por lo que el órgano es destruido. El jugador 1 utiliza una carta de vacuna para vacunar uno de sus órganos. El jugador 1 utiliza una carta de vacuna sobre un órgano que ya tenía una anteriormente, por lo que este pasa a estar inmunizado. El jugador 2 utiliza la carta de tratamiento Error médico, la cual permite al jugador intercambiar todos sus órganos con los de otro.